Minutos nada más, y finalmente tiene que ver con esta lectura de la sentencia que iba a haber contra Elian Valenzuela. Elegante, recordemos, en el contexto del de juicio oral, ahí vemos que dice el Graf: elegante, condenado a 3 años de prisión en suspenso. Nunca se vistió tan elegante hablando de hablar. Sí, no, claro, porque viste que adoptó esto lo del traje. Pero igual son recomendaciones que dan generalmente los abogados. Me lo contó su abogado, Luciano Locatelli, efectivamente. Siempre los abogados piden que cuando hay una causa tan terrible, igual en cualquier tipo de juicio, que la gente vaya elegante, bien vestido, porque es como una cuestión de respeto por el juez y por todo lo que lo acompaña. Lo que haga falta lo haremos. Sí, sí, sí. Bueno, les cuento si quieren un poquito la interna de cómo fue más o menos les refresco, cómo fue el tema del cambio de abogados, porque a él, quien lo había logrado sacar de prisión, había sido el doctor Diego Estorto. Recordemos los 100 días que estuvo preso el año pasado, elegante, y que luego estábamos a la espera del juicio oral, que fue finalmente lo que se llevó en los tribunales de Mercedes y que hoy se leyó esta sentencia que acabamos de comentar. El abogado actual es Luciano Locatelli, y es un abogado que se lo pone directamente a la compañía discográfica. Bien. Este dato yo no sé si es muy conocido, ¿no? Por eso estoy como aprovechando para refrescarlo. Directamente se lo pone Warner, ¿sí? El abogado. Pero suma, porque quiere decir que quieren alguien que tenga mucha seriedad, que no sea mediático. Sí. Bueno, esto, yo no sé, voy a cometer una infidencia, pero cuando él se presenta ante elegante, pues esto me lo contó, pero yo no sé si se puede contar o no, igual ya está, la sentencia ya está emitida, digo, esto no falla ni para un lado ni para el otro. Él le dijo a elegante, le dijo: yo voy a ser tu abogado, yo no soy tu fan. Pero bien, ¿no? Como yo no soy tu fan de que no me gusta tu música, sino como de que no lo iba a chululear, como que él no quiere sacar. Es lo mejor que le puede pasar. Una selfie, a él, una fotito, un saludo para un primito, o viste que le firme un autógrafo para un disco. No, dijo: yo voy a ser tu abogado, no tu fan. Y realmente, digo, como cuando escuché eso, dije: esto va en serio. Viste, como que por fin esto se puede llegar a encaminar. Y además pensemos que la compañía discográfica, que es Warner, a través de otro sello, pero que termina siendo Warner, son en definitiva quienes quieren que Elian pueda resolver todas estas situaciones en la justicia. Y para seguir facturando. Y seguir facturando con un artista que tienen contratado. Es lógico. O sea, obvio. Y qué mejor que le pongan un abogado que, como decir, que no quiera la fotito, que no quiera aparecer más en los medios que escribir en la causa. Así que, bueno, esto un poco para poner en contexto quién es el hombre que obtuvo a través de la defensa esta condena, que realmente para lo que había pedido la querella, que eran los 8 años, la fiscalía que pedía 7 de prisión efectiva, y finalmente estos 3 de prisión en suspenso, bastante bien, efectivamente hizo el trabajo la defensa. Concretamente, de las 3 causas por las que se le habían juntado todas y habían logrado llevarlo a juicio, muchas de las cuestiones, como por ejemplo lo de privación ilegítima de la libertad, la tenencia de estupefacientes, o sea, cuestiones que podían agregar años o que eran clave al momento de la sentencia, él fue absuelto. Entonces, porque no se pudo demostrar lo de, por ejemplo, que habían subido a punta de pistola, como ellos habían declarado, al auto. Eso, por todos los videos que se demostraron, eso no se veía así en las imágenes. Entonces fue como la palabra de uno contra la de otro, y eso no se pudo demostrar, quedó absuelto. Y luego también, por ejemplo, lo de los estupefacientes, que lo que le encontraron de marihuana en la casa era de consumo personal. Y como él en el juicio reconoce que él fuma, entonces eso también quedó. Digo, cuestiones clave, así como estas hubo varias, no me voy a extender en todas y cada una de las que fueron dando de baja, pero por eso se llega a este número que algunos podrán decir: bueno, pero ¿cómo de 7 pasamos a 3? Y porque hay muchas que fueron quedando en el camino y fue quedando absuelto. Pero veamos este recorte donde justamente vamos a ver la síntesis de cuando se leía la sentencia contra elegante. Valenzuela tiene una influencia significativa sobre su entorno. Es visto como un modelo a seguir. Se habló mucho de poder en este juicio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso es el deseo y el propósito de este veredicto, pero centralmente la moralidad de la pena, que termine de asumir un rol de modelo para la juventud, sobre todo la juventud que lo admira, por lo menos, y lo que nos interesa a nosotros, en cuanto al cumplimiento de la ley. ¿Sí? Por ende, se va a imponer la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional con las siguientes reglas: fijar residencia, someterse a la patente de liberados, informar al tribunal cómo lo viene haciendo, cabe aclarar, de cualquier salida del país, evitar contacto con Darío Gastón Torres, Brian Alexa Luchari, Daniela Rocío Vicente y sus familias, y realizar una donación a una organización de bien público de General Rodríguez equivalente a CENIUS en coordinación con el Patronato de Liberados. Bueno, ahí escuchábamos entonces el resumen, fue bastante extenso, les cuento. Estaba programado para las 12 del mediodía.
Elian llegó 12:21 al juzgado, llegó tarde, cosa que me llama la atención, eso no debe haber gustado, pero igual ya estaba redactada, o sea que igual no iba a modificar la cuestión de que si caía bien o mal que él hubiera llegado tarde. No sabes. Pero fue una desprolijidad, ¿no? Como decir, ¿qué necesidad en el último día, en el último minuto llegar tarde? Que para el día cosas, que tenía que llegar incluso temprano. Era el día que para mí tenía tarde de las 11, ahí como un soldadito. Ahí, sí, sí, obvio. Total. Bueno, llegó tarde y eso demoró. Lo que desde ayer a la noche que yo estaba hablando tanto con el abogado de la defensa como el de la querella, qué es lo que se esperaba para hoy, y los dos me habían confirmado que la lectura era a las 12 en punto. Por eso me sorprendía que, bueno, que ya veía en los canales de noticias todo, que no arrancaba. Bueno, finalmente es esto que le estoy contando, que llegó 12:21 y una vez que ingresó, es más, la audiencia, la lectura de la sentencia no se iba a transmitir, pero se ve que a último minuto, como estaba desbordado de periodistas, los dejaron pasar y supuestamente iba a ser para que tomaran unas imágenes. Claro, una vez que estaban ahí todos instalados para tomar unas imágenes, ¿cómo los sacás? Entonces ya se quedaron y la leyeron públicamente. Pero de hecho, todas las audiencias, ninguna se pudo filmar. Ahora, bien, esto es lo que sucedía adentro del recinto. Una vez que salieron, la palabra de Elian, a ver cómo le impactó, si está conforme o no con esta decisión del tribunal y cómo piensa seguir. Hola, ¿cómo te sentís? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, espero que arranquen la semana 10. Sí, bien, bien, estuvimos a disposición, como dije siempre, a la espera y con fe de que se resuelva todo bien, como siempre. Y nada, con respeto a su señoría, agradezco el buen trabajo y quiero decir que esto no termina acá y que todavía queda tiempo para yo trabajar y demostrar mi inocencia, porque no termina acá. ¿Tema de daños y amenazas, querés también sacarlo de la causa? Claro, claro, todavía falta más por la búsqueda de mi inocencia. ¿Qué querés demostrar, Elian? Vos decís tu inocencia. ¿Respecto de qué? ¿Qué querés que quede bien en claro respecto de vos? Que fue toda una armada para sacar algún beneficio a favor de denunciante y querella, pero nada, que se sepa. ¿Te querían sacar dinero, Elian? ¿Te querían sacar dinero? Y sí, en pocas palabras, sí. Pero... Bueno, esto es lo que él sostiene desde un comienzo. Lo que pasa es que lo que fue sucediendo es que con distintos altercados que fue teniendo con diferentes personas, porque eran tres causas en una, y ahí es donde yo cuento que cómo se llega a lo de los tres años, porque se fueron, los fueron absolviendo de algunas y otras fueron quedando. En total, por eso eran tres causas de tres incidentes distintos, de tres episodios distintos, probablemente el del auto y el de la supuesta privación, ahora digo supuesta porque ya para la justicia quedó absuelto, lo de la supuesta privación ilegítima de la libertad y todo, que fue el más conocido, ese en realidad era el último, pero venía de dos casos anteriores o de dos problemas anteriores que había tenido con vecinos, y las tres causas las estaba representando la querella el doctor Leonardo Sigal, que ahora en un ratito vamos a escuchar su palabra, pues me acaba de llegar también su devolución o cómo él toma esta decisión del tribunal. Pero Elian, desde el momento uno, aún haya pasado por todos los distintos abogados por los que pasó hasta llegar al doctor Locatelli, todos sus abogados, todos me dijeron lo mismo, que Elian estaba convencido que detrás de esto era para sacarle dinero. Que si este incidente con vecinos no hubiera sido con él y hubiera sido con otro vecino del barrio, como según sus textuales pasa todo el tiempo, no se hubieran por ahí ni molestado en ir a hacer una denuncia. Bueno, pero quizás, ¿sabes qué? Ahora en el barrio, si vos me decís que pasa todo el tiempo esto de amenazarse entre ellos, por ahí ahora tienen un poquito más de cuidado. Entiendo. Ojo, que hay una medida de profilaxis que Elian ya no pisa más ese barrio, que es su barrio en definitiva, porque es el barrio del Bicentenario. Él, por una cuestión como hasta para demostrar ante la justicia, decir, yo ya me mudé, se radicó en la zona de Canning, está lejos de ahí y ya no entiendo. A ver, es muy contradictorio, pues como que la persona no puede ir a su propio barrio. Pero bueno, si sabes que vas a poner un pie, vas a tener un problema, por ahí mejor no ir, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, ¿cómo de alguna manera festejó, celebró esta sentencia? De la cual tampoco, por lo que se lee, o sea, estaba contento, pero no tanto, porque dice que igual él va a seguir hasta las últimas consecuencias. Pero está bien, porque está acusado, o sea, no deja de estar acusado. Ahora, literal, Pau, por ahí va a parecer exagerado, pero no puede pasar un semáforo en rojo, ¿me entendés? Porque al tener tres años de prisión en suspenso, significa que no podés, no sé, viste, nada, ni cometer la más mínima infracción. Bueno, Mer, pero como hacemos el común de los mortales. Claro, ¿no? Obviamente, pero... Pero bueno, se va a tener que acostumbrar. Lo explico en criollo, pero para que se entienda. Por ejemplo, te dice, ah, bueno, pero entonces tres años de prisión en suspenso, listo, entonces significa que no va. No,
significa que está en suspenso. Que si se le agrega, por eso digo, no sé, algo muy tonto como sería pasar pero un semáforo en rojo, puede terminar... Un paso en falso. Eso, exactamente. Para él, sobre todo, que tiene situaciones que quizás no tiene otro bueno, tipo. Y ahora, se expone él igual. Según Locatelli me dijo, él limpió mucho su entorno. Viste esto de la mafilia, qué sé yo. Bueno, se ve que no quedaron todos en la mafilia. Uh-huh. Y que eso también como que, bueno, habría ayudado para que llegue como en mejor... O sea, todos estos 100 días un poco como que purgó. Y otro poco, cuando salió de estos 100 días detenido, terminó como de limpiar el entorno. ¿De dónde viene el temita de mafilia? Necesito él como de mafia y familia, digamos. O sea, como que son su tribu, vamos a decir. Pero entendés que ya que se llame mafilia... Bueno, por no algo hace un tiempo que no los nombra más. Claro. Ve que no le conviene mucho decir mafilia. La mafilia, claro. Era un término que él usaba incluso en sus canciones. Es más, yo se lo pregunté a su abogado. Digo, a ver, una cosa es por ahí uno jugar al gángster y otra cosa es creerte gángster. Yo creo que eso en algún momento le puede haber pasado a Elian. Claro. Y ahí es cuando vos decís, che, lo de la mafilia es como algo que lo hacemos marketineramente para que, bueno, somos como los capanga. No, además es otra verdad. Cosa es realmente creerte que operás como una mafia, pero hay nada que ver. Y es verdad que el término gángster lo están usando mucho en las canciones. Pensé, ahí va, eso es lo que te digo. Catriel y Paco Amoroso. Emilia, mi novio gángsta se llama el nuevo por tema Duki. Con Duki. Es verdad que es un término que está de moda. Está de moda, medio que lo impone Elegante, por eso me voy a eso, claro. Pero lo que digo es, una cosa es jugar al gángster. Tomen literal, chicos. Claro, y otra cosa es que te come el personaje, ¿viste? Como, che, sí. Juego al personaje de que soy esto, pero no soy esto en la realidad, porque después vas, no sé, no se le pudo probar la tenencia de armas. Eso fue parte de lo que lo absolvieron. Pues después andas con armas a los tiros y ahí es como que, estás jugando al gángster, no sos gángster, de verdad. Si vas a hacerlo, tiene sus consecuencias. Atenete a las consecuencias. Claro. Yo creo que todo esto lo registró, quiero creer, Elian. Veamos esta foto de cómo festejó la sentencia regalando plata. Porque así como él siempre ¿Qué? ¿Para qué dijimos lo que acabamos de decir? ¿Esto es verdad? Regaló plata. Yo creo que no es la plata. Nada. Que la que no le quería dar porque le querían sacar plata, prefirió regalársela a todo el fandom que estaba ahí apoyando desde temprano. Sí, bueno, salió a regalar plata. Voy a la casa de papel. Se me regala bien. ¿Cuánto hay ahí? Son billetes de mil. Son mil, ¿no? Son billetes de mil, me parece. Yo pensé que había regalado dólares. La vas a hacer a bien. Un dólar, me dicen. Regaló un dólar Elian. Había, la verdad hay que decirlo, mucho fandom de Elegante que fue todas y cada una de las audiencias. Hoy estaban desde temprano, por ahí más a diferencia de lo que él llegó, que llegó tarde. Bueno, la gente estaba de temprano. Su mamá estaba en la puerta de temprano. Bueno, toda la familia ahí acompañando. Y salió e hizo esto de regalar plata, que no es la primera vez que lo hace. En los shows, al final, no todos los shows, ¿no? Pero en algunos él suele regalar plata. Había obras de teatro, no voy a citar quiénes lo hacían, pero ya se habrán dado cuenta, que sorteaban plata. Pero una cosa es que vos sortees dinero. No es lo mismo. Esto de tirar así la plata me parece como algo hasta... Como despectivo. Desagradable. Ah, puede ser. Sí, ¿no? Muy la casa de papel, ¿se acuerdan? Muy Pablito Escobar. Sí, pero chicos... Ana, ahora sí viene. Los narcos hacían eso. No, bueno, y los músicos, y muchos lo han contado... Que también hay plata que no está declarada en los shows, digamos, cuando van de ruta, digamos, de baile en baile, digamos. Hay algo que es medio turbio del tema del efectivo tirado, lanzado así. Es como que suena mal. Como de dónde salió. Te da una impresión que no está, yo pienso, después de que te comiste 100 días en la cárcel, tuviste que presentarte no sé cuántas veces ante la justicia, te tenés que vestir de una manera que no te vestís habitualmente, salís, decís que le tenés completamente, o sea, tenés respeto a la justicia, y salís a tirar guita. Me parece como una... Sí, por ahí como, no es un delito. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es un delito, pero es una cosa ayuda, como... Entiendo lo que tomátelo es. Seriamente a esto, porque podrías haber ido preso. Claro. ¿Entendés? Es que había chance, ¿eh? No es un chiste, ¿no? Sí, es tipo, tiro la guita, jaja, me voy a festejar. Sí, le faltaba descorchar el champán y estábamos... Ahí, a lo Fórmula 1, claro. Bueno, escuchemos la palabra del doctor Leonardo Sigal, que mientras se leía la sentencia también iban tomando la cara de él, porque obviamente él se jugaría el pleno a que hoy por lo menos iba con una sentencia de cumplimiento efectivo y no sucedió. Y esto nos comenta para Vamos las Chicas. Mercedes, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, sí, nos fuimos después de este fallo... con una sensación agridulce, o sea, estamos por un lado contentos que
efectivamente llegamos a una condena por los tres hechos. Lo que no estamos de acuerdo, obviamente, es que no se lo haya culpado por la privación ilegal de la libertad y, obviamente, el monto de la pena. Vamos a apelar a la Cámara de Casación Penal a los 8 años que solicitamos oportunamente y que se lo tenga condenado por la privación ilegal de la libertad también, sumado a todos los hechos por los cuales se lo condenó hoy. Bueno, le pregunto más o menos para cuándo él cree que esto, esa instancia de apelación, y pone, y nunca se sabe, como bueno, los tiempos de la justicia, ¿no? Pero bueno, esto es una síntesis, una suerte de resumen de un día muy esperado, porque ya veníamos hace un montón de tiempo siguiendo todo este caso, y que tiene que ver con, finalmente, esta resolución para Elian Valenzuela Elegante. Algo clave, esto no le afecta ni para salir del país, que calculo que eso era como el principal interés de la discográfica y por eso le puso el abogado. Digo, como que tiene que notificar cada vez que sale del país. O sea, por ejemplo, ahora le sale una gira en otro, en algún lado de Latinoamérica, Estados Unidos. Tiene que saber dónde está. Ah, tiene que reportar y saber dónde está, exactamente. Pero bueno, nada, pero no le afecta en lo laboral. O sea, bueno, él estaba contento. Si se muda, obviamente tendrá que notificar un nuevo domicilio. Eso, y acuerden, eso lo tiene que tener bien claro porque me da lo toque y terminó preso. Claro, te acordás de ese error. Tecnicismo, totalmente. Y ese tecnicismo donde para mí Sigal se jugó el pleno de decir la privación ilegítima de la libertad, que por ahí yo decía, bueno, fue lo de este paseo, entre comillas, ¿no? Y que, bueno, él dijo que fue a la fuerza, las imágenes por ahí no acompañaban para sostener eso y todo. Quizá era el más pleno que él se jugaba porque ahí tenés una sentencia fuerte. Y como eso lo absolvieron, eso disminuyó un montón el peso. O sea, fue un tecnicismo esto, como decir, bueno, ir por un paseo en auto, ¿qué puede ser? Y una privación ilegítima de la libertad. Y se jugó el pleno a eso y vino para atrás. Bueno, hablando de paseo en auto, pero nada que ver, ¿eh? Este es el paseo que todos...